En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Palabra de Dios. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, seréis de verdad discípulos míos y conoceréis la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, o a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, y sino que te lo pagarán en la resurrección de los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, y no me canso de hacerlo, hay que proclamar, quiero proclamar, hay vida eterna. El Evangelio de hoy insiste en ello, hay vida eterna, pero no solamente hay vida eterna, sino que hay juicio. Un juicio que no tiene por qué ser con sentencia de castigo. En este caso el Señor no está hablando de castigo, está hablando de premio. El juicio, lo mismo que un examen, no tiene por qué tener como resultado el suspenso, puede tener como resultado el aprobado o incluso la matrícula de honor. Hay un juicio. En esa vida eterna hay un juicio.
Lo que hagamos aquí en la tierra nos va a condicionar la eternidad. No es un sueño, no es una invención, no es tampoco algo creado, elaborado para meter miedo, es una realidad. El Señor nos habla de ello una y otra vez. Es el tema más importante de su mensaje. Sin la predicación sobre la vida eterna no se entiende la moral católica. Esa moral es exigente. Nunca se ha pretendido ocultarlo. La moral católica es muchísimo más dura, exigente, que cualquier moral de cualquier otra religión. Es una moral exigente que no tiene sentido y no se puede practicar si se pierde la perspectiva de que hay vida eterna. Tenemos que hacer las cosas por agradecimiento. Tenemos que obrar por amor al Dios que nos ha amado. Ese es el motivo principal y verdadero que debe de tener un católico. Dios me ha amado, quiero amar a aquel Dios que me ha amado. Dios me ama, Dios me ha amado, quiero agradecérselo y quiero agradecérselo con obras de agradecimiento. Pero este motivo sublime, perfecto, puede y debe de ir acompañado por otro motivo, el motivo del temor de Dios y del deseo de estar con Dios en el cielo y no con el demonio en el infierno. Vuelvo a poner el ejemplo de los estudiantes. Hay que estudiar porque quieres aprender, porque quieres hacer, si vas a ser arquitecto, un edificio que no se derrumbe, o porque quieres curar a un enfermo, si vas a ser médico. Si no estudias, no vas a aprender. Y si no aprendes, serás, si es que llegas a aprobar, un mal médico, un mal arquitecto, un mal abogado. Hay que estudiar porque uno quiere aprender. Pero en todo caso, tienes que estudiar porque si no te suspenden. Eso es lo que nos enseña el Señor. Tienes que hacer el bien por agradecimiento a Dios. Pero si no eres capaz de tener agradecimiento, al menos debes de tener temor. Si no eres capaz de hacer las cosas por amor, hazlas por miedo, pero hazlas. Si no eres capaz de hacer las cosas por amor, hazlas por interés, pero hazlas. El Señor, que nos conoce perfectamente, porque es nuestro Creador, el Señor sabe que dándonos el más maravilloso de los motivos, que es el agradecimiento, a algunos, a muchos, no les resulta suficiente. Y por eso habla también de premios y de castigos. El bien que hagas, aunque sea un vaso de agua dado a una persona que tiene sed, el bien que hagas te será recompensado en el cielo. Cada limosna, Dios te la va a pagar. Esa vieja frase, Dios te lo pagará, es auténtica. Dios te lo va a pagar. Y el mal que hagas, también Dios lo va a tener en cuenta. Cuando llegue ese juicio personal en el momento de nuestra muerte, allí nuestra vida pasará entera delante de nuestros ojos, porque Dios ya la conocerá en ese momento. En ese momento recibiremos el premio o el castigo por nuestras obras. Iremos con Dios al cielo, quizá pasando un tiempo en el purgatorio, o iremos al infierno. De lo que hagamos aquí dependerá la eternidad. Esa eternidad existe. Hay vida eterna, hay resurrección de la carne. No vamos a morir para siempre, pero no será igual para todos. El que ha hecho el bien vivirá con Dios. El que ha hecho el mal y no se ha arrepentido, ese tendrá que vivir el peor de los destinos, que es estar en el infierno por toda la eternidad. Vivamos por agradecimiento. Amemos por amor al amor. Y si alguno no siente el agradecimiento como un motivo suficiente para actuar, entonces que lo haga porque sabe, porque debe de saber que va a haber un juicio donde el que ha obrado mal tendrá que enfrentarse con Dios, que es padre de él, pero también es padre de todos aquellos a los que él ha hecho daño. Que no se nos olvide, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor.
Pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la guerra de Ucrania, las dictaduras en América, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enemigos, pero también por nuestros amigos, por los que nos ayudan, y por aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo», que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Agustín, Balbina, Enriqueta y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.